Y esa baja actividad coincide con la llegada por el puente de muchos turistas a la isla. Miguel Ángel Guerra. Sí, y en cuanto a la actividad de este volcán, decirles que en el cono principal, al menos en las últimas 24 horas, casi no ha habido actividad. Lo único que vemos desde aquí... que la lava sí está saliendo y que lo hace de las dos bocas que salieron hace unos días más al sur. Recordarán, una de ellas justo debajo de una casa que pudieron ver aquí en este telediario ayer. Está afectando ahora al barrio de Las Manchas y de vez en cuando vemos una columna de humo salir, que son nuevas edificaciones que se están destruyendo por culpa de esa colada más al sur. Justo en un fin de semana, como decías, en donde han llegado muchos turistas a la isla de La Palma y un 85% de ocupación, vienen a ver el volcán, pero de momento la imagen que tienen es la misma que están viendo ustedes en casa. No quedan apenas plazas en aviones y barcos para este puente. 7.000 plazas ofertadas entre ambos los días de mayor afluencia. El ferry Tenerife-La Palma llegaba esta mañana completo. La isla está al 85% de ocupación hotelera. El volcán atrae, atrapa, pero ningún turista olvida el dolor de los palmeros. No sabes que hay gente que lo está pasando mal, pues como que es algo agridulce, es una sensación extraña. Pero bueno, al final hemos decidido, encontramos billete aunque nos costó y aquí estamos. Por un lado, muy interesante el punto de vista científico, pero por otro lado, pobre gente, ¿no? O sea, una tragedia. La gente es muy cercana y queremos estar con ellos. Es por la tarde y anocheciendo cuando tiene más éxito los tours en guaguas por las zonas donde se puede ver el volcán. Anoche, llenos. Para esta tarde se esperan muchos más. Vamos a salir casi que con el doble de lo que estábamos saliendo el fin de semana pasado. Impacta todo lo que ha arrasado y todo lo que ha hecho. No me lo esperaba así. Ha sido un regalo de mis hijos por mi aniversario y me ha encantado. Mejor regalo que me han hecho. Pero siento que hay mucho dolor en la isla y debería apagarse ya el volcán. Un volcán que ha destruido 300 camas de turismo rural en la zona afectada. Otras 5.000 están inaccesibles en zonas de exclusión, pero aún hay plazas para los turistas que quieran acompañar con respeto y empatía a los palmeros.